gusto, como siempre, recibirlos acá en mi canal de YouTube. Hoy el videito clásico de sábado, sábado 6 de junio del 2020. Con buenas noticias, noticias de pesca, porque esta semana acá en la ciudad de Mar del Plata se liberó la pesca, como se denomina, sustentabilidad, es una palabra media larga y complicada, o mejor dicho, ir a pescar para llevar los frutos del mar para la alimentación familiar. No así la pesca deportiva, que vendría a ser la pesca con liberación, o recreativa, pongámosle. Hicieron mención en un decreto de acá de la Intendencia, apuntando a ese tipo de pesca. Antes que nada, antes de seguir con este tema y mostrarles imágenes bien fresquitas como a mí me gustan los días sábados, les tengo que agradecer por la cantidad de gente que ha bajado y sigue bajando la aplicación Pescón, Pesca con Miguel, la aplicación oficial de este canal, donde encontrarán un montón de herramientas muy útiles de consulta sobre la pesca deportiva, tabla de marea, pique de las semanas, de tabla solunar, novedades, está la lista de patrocinadores que apoyan esta aplicación. Vamos a hablar un poquito de lo que es la pesca que salió en Mar del Plata. Según el decreto del intendente Guillermo Montenegro, el doctor Montenegro, el decreto indica que la pesca apunta para, como le decía anteriormente, las actividades de pesca de sustentabilidad para llevar el pescado a la vivienda particular y compartirlo con la familia. Hay una parte que habla de pesca artesanal, dice, y el mismo punto se dirige a que la pesca debe ser la artesanal con inscripción en el RENAF. Bien, yo interpreto, porque he tenido consultas, que la pesca en kayak que no sea de esa manera artesanal no está prohibida, está, a mi modo de ver, permitida también, porque ninguno de los párrafos y de los detalles que dice lo que menciona este decreto indica que está prohibida la pesca en kayak que no sea en forma artesanal. O sea, la pesca para ir a pescar y traerse el mismo sustento como los que pescan desde la costa. Con ese motivo, yo ayer fui a pescar, porque lo interpreté de esa manera. No vi en ningún lado que dijera que está prohibida la pesca en kayak como la venimos realizando normalmente. Obviamente, aceptando una serie de protocolos con esto del tema del COVID-19, de distanciamiento, limpiezas de mano, en lo posible dirigirse directamente al lugar de pesca, no desviarse para evitar que la gente circule por la calle. En mi caso me cargo el kayak al hombro y me cruzo la calle y voy a pescar, estoy cerca. En Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, Casa de Pesca CR23 Pro Fishing. Vas a encontrar todo lo necesario para tu próxima salida de pesca. Cañas, riles, combos, indumentaria, equipos de pesca y un muy buen asesoramiento personalizado. Todo en un amplio y renovado showroom. Comunicate al teléfono 3462-567705 o visita Casa de Pesca CR23 en Belgrano 2037 Venado Tuerto. En Facebook CR23 Pro Fishing. Las mejores cañas telescópicas para pesca de pejerrey las encontrás en Casa de Pesca Fresh Air. Estate preparado que cuando se levante la cuarentena tenés que tener la mejor caña telescópica y las podés conseguir al mejor precio del mercado. Comunicate al 11 56 17
3358 o visita www.fresher.com.ar. En Facebook, Fresh Air S.A. Mis amigos, después de casi 3 meses voy a hacer un ingreso a pescar acá mi querido Pocito, Playa Sunrider, ciudad de Mar del Plata. La verdad, unas condiciones en estos momentos maravillosas, un mar planchadito. Voy a entrar por el lado izquierdo de la escollera, bueno, a ver si están las brotolitas, las pescadillas, alguna corvina. El agua todavía no está tan fría, cerca de 14 grados, 13 grados. Me vine con un traje de neopren 3.2, que muchos me preguntan, porque la temperatura marcaba cuando salí de casa 7 grados, pero acá en la costa para mí no hace menos de 10. No está feo, un día diáfano, hermoso, la verdad, para aprovechar después de tanto tiempo. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, si aparece la variada. Si no pasa nada, bueno, le echamos la culpa a la luna, que es luna llena, o a que ya después de tanto tiempo uno está fuera de estado y bueno, no puede clavar los pescados. Así que bueno, amigos, tengo todo el pocito para mí solo en estos momentos. No sé si por ahí se va a arrimar algún otro kayak más tarde. Y bueno, a medida que se desarrolle la jornada, mostraré imágenes en este videito.
Mortal, masa para pesca, fabricada con feromonas y atractantes que la hacen infalible en la pesca. Existen masas para pesca de pez rey, boga, carpa y variada cazadora. Al tomar contacto con el agua, actúa como la ceba más infalible, abarcando una mayor zona de pesca. Teléfono 011-263-98743, Facebook Mortal Masa para Pesca. Pedila, no te vas a arrepentir. Llegué a mi querido Pocito después de casi 2 meses y medio más. 12 de marzo la última vez que vine a pescar acá. Miren dónde estoy ubicado, ya no sé si se ve bien. Referencia, el edificio es celeste. Las condiciones están hermosas, ¿eh? Suave viento del norte, algo de neblina, ¿eh? Como que viene o se está levantando. Y traje el equipo de fondeo con la Easy, tal cual se los mostré en el tutorial, así que vamos a ver qué tal se porta, ¿eh? Lo voy a arrojar y a ver cómo queda en el fondo. El fondo acá es toscoso, irregular. La tosca es como una piedra, ¿cómo es? De tierra, de pasto. Bueno, pienso que esto se va a quedar acá porque de la otra forma también se quedaba, ¿no? Con la cadena ligada a la anclita. Más o menos 15 metros de cabo. Le recorté un poco el tramo de la cadena a la anclita. Ese cabo es para que el ancla caiga. Muchos me preguntaron por el precinto. Le hago un nudito ahí, záfalo más bien, y queda el precinto ahí en el nudo y después le enhebro el otro. No tiene nada extraño el sistema que ahí les mostré, ¿eh? Porque que le deje más una pancita, me dijeron algunos. Pero esto anda perfecto, ¿eh? Ya lo probé mil veces. Tacas es así y se corta. Bueno, voy a proceder a fondear. El cabito que está, que no le puse cabo elástico porque yo no lo uso, no me resulta. Ahí va. Vamos arrojando todo el cabo, 15 metros, más 2 metros atrás son 17, más la cadena, sí, 18 metros más o menos. Y esto queda así. Así se llega. Después se va a ir estirando esto. Yo tengo que hacer unas remadas hasta que quede. Acá hay 5 metros más o menos. Vamos a ver si quedó enganchadito. Estoy solo. Distancia social respetada. Ahí hay una playa, pero no sé, 300 metros. Vamos. Bueno, ya quedó la anclita, miren, ya quedó agarradita en el fondo. ¿Por qué? Me doy cuenta porque no puedes avanzar, obviamente.
Bueno, amigos, empiezo a armar el equipo. Voy a arrancar con la canita Lacay de Flounder y el CB40 de Cronos, el reel coloradito que siempre uso, que hace rato que lo tengo y es un fierro. La verdad que es un reel que me ha dado un resultado espectacular. Y después traje otros equipitos que vamos a ver si lo armo durante la jornada. Una canita de fly, como siempre, para disfrutar de la sutileza de ese equipo. A ver si sale por ahí alguna corvinita, pescadilla, brótola. También traje un aparejo de pejerrey y conseguí una anchoita increíblemente fresca ahí en Buena Pesca. Después se la voy a mostrar. Y camarón. Así que bueno, voy a proceder a armar el equipo. Miren qué anchoita, amigos. Mes de junio conseguir esta anchoita con esta frescura, misión imposible. Porque imagínense que es de la zafra anterior, del año pasado, septiembre, octubre. Miren el brillo que tiene, la consistencia. Bueno, muy agradecido con los amigos ahí del barrio de la Casa de Buena Pesca Carnada. Muy, muy linda. Es importante, les decía, es importante tener la carnada fresca, porque larga su jugo, su sangre, y eso atrae mucho a las especies fonderas. Así que bueno, vamos a comprobarlo, a ver qué onda con esta carnada. Te presentamos Murben Fishing Shop, donde vas a encontrar todo lo que necesitas en artículos de pesca y camping. Búscalos en las redes sociales como Murben Fishing Shop, o si no, comunicate al teléfono 1553 17 40 60. Bueno, se viene el Día del Padre, armamos un lindo combito para que el nene quede bien con su papá. Un combo bárbaro, muy piola, y variable y de buena calidad, que consta de, primero, una cajita de pesca para que puedan guardar todos los utensilios que ustedes necesitan para ir a hacer la pesca deportiva. Pero dentro de la caja de pesca está lo fabuloso. Primero, una línea clásica de boyas doble T, una línea tradicional que hizo estrago en el mercado de la pesca deportiva. Después, una línea atracto, las nuevas que vienen con sonajero, que irrita el pejerrey. Una línea de tararira, en breve viene la época de tararira, una boya plop, la famosa plop de doble T, que emite vibraciones por las perforaciones que tiene la boca. Y como si todo eso fuera poco, un señuelo backlight. Toda mercadería de altísima calidad para el pescador deportivo. Así que, amigos pescadores, todo este combo de oferta del Día del Padre, 2.500 pesos. Dos y medio. Dos luquitas y medio. Entra todo en la valija. Es un regalo lindo. Queda bárbaro con el papá. Armamos la cajita. Cerramos todo. Cerramos la cajita. ¿Eh? Y queda como los dioses. 2.500 pesos. Un regalo bárbaro para el Día del Padre. Bueno, amigos, voy a arrancar la jornada de pesca. Acá les muestro el aparejo apuntando a la pescadilla. Tengo el tutorial de este aparejo. Es que le metí un pulpito en el medio a ver qué pasa. Es, las tentamos con el pulpito de tres anzuelos. Abajo un 2-0, tipo pata larga. 2-0, 3-0, y no voy a encarnar al anzuelito, como siempre digo, con una cabeza en el fondo para que largue sus jugos, y que auspicie de un pequeño cebadero. Es más, esta anchoita está bien fresca, es medio un encarne medio rústico, diría. En anzuelo de arriba, brazoladas medias cortitas para la pescadilla, un filet de anchoita. A mí me gusta encarnar el filet porque flamea, si se ve. Así que bueno, a ver si aparece la primera captura después, como les dije, de casi tres meses. 12 de marzo, la última vez que vine acá, hice la micro pesca, o el pesca minimalista, con el equipo livianito, canita de fly. Hay buena tosca abajo, uno la percibe cuando siente el golpeteo de la plomada.
una plomadita de 70 gramos. No es necesario tener una plomada más pesada porque no hay mucha corriente acá. 5 metros de profundidad más o menos. Vamos a ver qué pasa. A ver si se puede compartir el primer pique en tiempo real. Está linda, ¿eh? Las condiciones como para la pescadilla, pero bueno, hay que ver si están. Estamos sin época. Y si no sale nada, culpamos a la luna. Luna llena. Ah, yo he hecho buenas pescas con luna llena. A ver si pasa un toquecito. Vamos a moverle un poquito la punta de la caña. A ver si intentamos algún animalillo que ande en el fondo. Puede salir corvina todavía. Ahí tuve un toquecito muy chiquitito. Pescadillola puede ser. Estuvieron saliendo de costa pescadillola, pez palo chiquitito. Yo siempre sugiero que si en 15 minutos, más o menos, 20 como mucho, no pasa nada, mover de lugar. Porque los cardumen pues están muy cerca de nuestra posición. No necesariamente uno tiene que hacer 10 kilómetros para encontrarlo. Brotolita. Pesadito viene. ¡Oh! Miren lo que es. Para debutar. ¡Un merito! Un merito para debutar después de casi 3 meses, amigo. Miren. Miren el merito este. Chiquitito, ¿eh? Pero miren, qué merito. ¡Uy, Dios! Un merito para debutar. Hacía rato que no pescaba mero yo acá. Mira, hay que tener cuidado porque tiene unas espinas bárbaras. Mira lo que es este merito. Uy, miren la cola. La cola de este mero. Acá lo agarró algo grosso. Pues un lenguado, ¿eh? Mira el merito. Chiquitito este. Ay, encima se retragó. Un merito. Uy, qué corte tiene. Es un corte recién hecho, ¿eh? Bueno, voy a ver cómo le saco el anzuelo. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165 5771 48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. La Peña de Alejandro te invita a su próxima salida de pesca a Villa Cañas temporada 2020 con el servicio Full Full. Traslado, desayuno, cena, embarcación tracker con guía y carnada.
y asistencia al viajero, salidas desde Microcentro, Ituzaingó o Liniers. Comunícate al teléfono 11 312 25 554 o por mail aeropesca@hotmail.com. Casa de Pesca La Boya vas a encontrar excelentes ofertas. Visita su amplio showroom en Avenida Balbín 860 San Miguel o comunicate al teléfono 011 4451 6971. Podés también mandar un mail a laboya-pesca@hotmail.com o visitar su Facebook, Cristian La Boya. Quinto Super Bingo del Pescador. 38 lanchas, sorteos diarios, semanales y mensuales. Sorteo final, 4 de abril de 2020 en Puerto Gaboto, Santa Fe. Comunicate gratis al 0800-888-0030. Envíanos tu WhatsApp al 3464-506286. Búscanos en Facebook, Super Bingo del Pescador Oficial. Seguimos creciendo, seguimos cumpliendo sueños. Algo ahí que tira hacia abajo, cabecea, no va a ser cuestión que sea tromero. Si ese es grande, miren con cabecea. Cabecea lindo, ¿eh? Miren, miren con cabecea. A ver si es otro mero. Tengo un cardumen de meros acá. A ver qué es. ¡No! El papa de los congrios. Al lugar de siempre, un par de remadas, todo ahí cerca. Aprobé todo el equipo del Ancla Easy, armada de otra forma. Yo le compartí el tutorial la semana pasada porque el fabricante de estas anclas me llamó y me dijo: mira, hay una forma de armarla diferente. Es un video de australianos era, que la arman de esa manera, y bueno, quiero que pruebes de armarla con la cadena y un cabo más adelante para que el ancla baje de esa forma y tengas más, que sea más efectivo el fondeo, ¿no? Me fui con ese equipo, que párrafo aparte va a ser un video seguramente qué resultado me dio, que ya les digo, espectacular. Y bueno, me fui a pescar ahí. Antes había pasado por Buena Pesca Carnada, que también patrocina la aplicación Pescom. Una anchoita increíble, súper fresca, raro. Utilicé el aparejo de un tutorial que les compartí, que en el medio le puse una brazoladita corta con un pulpito de goma. Y en el anzuelo de arriba un 2.0 y en el de abajo un 3.0. Una plomadita de 70 gramos, tipo perita. Y con la anchoita y camarón. También hice un sandwichito en el último anzuelo. Bueno, el asunto es que estoy en el pocito, espero 10 minutos, 15, ni un toque. Digo, ya 10, 15 minutos acá en el pocito sin un toque. Bueno, hay que pensar, no hay que enamorarse tanto de los lugares, levantar ancla y mover. Cuando estoy a punto de levantar todo, tengo un toque. Pa, 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 un toquecito. Sorpresa, un mero. Me quito. Bien, y bueno, vamos a esperar otro poco. Pido un pedazo de congrio, grueso así. Bueno, achiquemos. Un congrio como de un metro, enorme. Y bueno, poco de acción, me voy quedando. Vamos a hacer el aguante al pocito. El asunto que después parece una pescadilla linda. Las pescadillas lindas, la corvinita linda también. Bueno, empezó el pique, pescadillones, 2 kilos 100 uno, 2 kilos otro, 1 kilo 600, bueno,
de ese tamaño, tremenda pescadilla, hacía años que no clavaba pescadilla de ese porte. Entre medio, unas corvinotas, 2,5 kilos, 3 kilos, la más grande, una de 4 kilos 400, perdón, esa que la pongo así, bien grande, así, dice, mira cómo grande el pescado, Miguel. Bueno, esa, una corvina hermosa, 4 kilos 400, ya la van a ver en los videos, en el desarrollo de esta jornada, lo voy a, por secciones, compartir cada momento vivido, porque yo voy hablando, lo voy explicando, siempre apuntando para aquellos pescadores que se inician en la actividad, que por ahí les sirve, la forma que pesco, la técnica, la carrada, el equipo, etcétera, etcétera. El asunto es que se armó una pesca de esas que yo no esperaba. Palometas, anchoas de mango grande, pez palo, una variedad formidable, espectacular. Ni les cuento el día de hoy. Pero bueno, está permitido la pesca de costa, bueno, la pesca en general, de lunes a viernes de 7 a 16 horas. Hoy es sábado, pero las condiciones, bueno, miren ahí lo que está el mar. Hoy a la mañana tuve que hacer unos trámites, y pasé por la costa y tomé estas imágenes que, bueno, planchado totalmente, ver la costa sin nadie pescando, Dios mío, qué situación. Pero bueno, no nos tenemos que quejar porque por lo menos tenemos un huequito para poder desarrollar nuestra pasión, ¿no? Después de tanto tiempo que tenemos que estar encerrados, que bueno, tener esa pequeña vía de escape, gracias a que acá en nuestra querida ciudad de Mar del Plata los casos de COVID no son muchos en relación a la cantidad de habitantes. Por el momento hay 4 casos activos, y bueno, todo eso tiene que servir y dar sus frutos para poder liberar de a poquito nuestra actividad. Así que bueno, esas son las noticias bien frescas que les quería compartir. Ah, también de costa, algunas novedades, es que la pesca en general estuvo más o menos ahí, con mucho escarbón mediano a chico, en la zona de la arenera, algunas corvinas, pez palo. Increíble, todavía la corvina rubia está bien firme, porque el agua no está muy fría, 14, 13 grados. Acá el agua fría se puede decir que la tenemos en julio, agosto, cuando pega de lleno la corriente de Malvinas, que puede llegar el agua a 8 grados, 8, 9 grados. Pero con 14 grados la corvina todavía se siente bien en nuestras costas. Así que bueno, cualquier duda o consulta me escriben acá en mi canal, yo encantado les daré una respuesta. A veces, como siempre les digo, sepan disculpar que no contesto inmediatamente, o por ahí se me pasa, porque a medida que uno va creciendo en suscriptores, en gente que nos sigue, por ahí vienen muchas consultas, opiniones o saludos por diferentes redes sociales, Instagram, que aprovecho a invitarlos a que la visiten, que subo ahí información a diario, Facebook, bueno, por WhatsApp, por todos lados. Les recuerdo, para los que están los suscriptores del Pato Digital, revista El Pato Digital, que el lunes a las 20 horas voy a estar por la plataforma Zoom para charlar un poco de esta actividad del kayak fishing para los que recién se inician. Para ahí es interesante. Para los amigos que tengan pensado iniciarse en esta actividad o no, por ahí, en una de esas, se les prende la chispita y arrancan con esta pasión de la pesca en kayak. Bueno, les agradezco que hayan, a los que vieron el video, y nos veremos en el próximo video. Camuflados importados con espalda acolchada, cierres y costuras reforzados, resistente al agua, sistema MOL, material de nylon reforzado, múltiples compartimientos, espacio para notebook de 14 pulgadas, cinturón de ajuste en tórax, incluye correa de cintura, velcros para insignias y parches, capacidad de 40 litros. También excelentes gorras camufladas. Comunicate al
351-323-1747 o visita el Facebook Camuflados Importados. En esta cuarentena no te quedes sin tu producto de pesca. Ingresa a www.freshear.com.ar. Arriba a la derecha vas a encontrar el link a Mercado Libre, donde podés obtener productos de pesca y camping con precios inmejorables. El producto llega rápido y seguro por Mercado Envíos y además podés pagarlo con todas las facilidades de Mercado Libre, tarjeta de crédito, Mercado Pagos o en efectivo. No te quedes con las ganas, visita www.freshear.com.ar y compra online. Quinto Super Bingo del Pescador. 38 lanchas, sorteos diarios, semanales y mensuales. Sorteo final, 4 de abril de 2020 en Puerto Gaboto, Santa Fe. Comunicate gratis al 0800-888-0030. Envíanos tu WhatsApp al 3464-506286. Búscanos en Facebook, Super Bingo del Pescador Oficial. Seguimos creciendo, seguimos cumpliendo sueños. Si querés pescar pejerreyes grandes, Rubén Lezano te espera en la Salada Grande de Madariaga. Salida de pesca todos los días con embarcación tracker de 6 metros 40. Comunicate al 227-539-566 o visita el Facebook Rubén Lezano.
para el agua. Hablar con el paseante de disco de Payo. ¿Sí? En esta ocasión estoy probando un poquito de fluocarbon. ¿Sí? Fluocarbon atado directamente al multi con un nudito Albright. ¿Sí? Vamos a ver cómo se comporta. Así que vamos a probar. Al agua. Predator negro FML.
Se viene el frío y en Payo vas a encontrar excelentes remeras térmicas de la mejor calidad, 100% poliéster. Esta tecnología transporta la humedad hacia el exterior de la prenda, manteniendo la piel seca y fresca para usarla todos los días. También excelentes buzos con cierre de micropolar y anti-peeling. Comunicate al 011-5761-5047 o al 011-66-077-172. En Facebook, Payo Argentina. Tal masa para pesca fabricada con feromonas y atractantes que la hacen irresistible para la pesca. También líquido atractante con feromonas para pesca de bogas, carpas, variedad de río y de mar, variada cazadora, pejerrey y ceba para pejerreyes. Comunicate en Buenos Aires con Mario Bañasco al 011-2639-8743 o en Santa Fe a Raquel Vieira 0342-1542-14600. En Facebook, Masa para Pesca Mortal. En zona norte del Río de la Plata, pesca junto al guía Julio Alquézar de Doctor. Salida de pesca desde San Fernando a la zona de Delta, Playa Honda o Martín García. Embarcación de 8 metros de eslora, equipada full. Comunicate al teléfono 15 57 51 5776 o al 4502 8612. En Facebook, búscalo como guía de pesca de Doctor. El guía Oscar de Creo te invita a pescar los grandes matungos de la zona sur del Río de la Plata. Salidas diarias en embarcación tracker de 6 metros 70 con todos los elementos de comunicación y seguridad. Comunicate al teléfono 0221 1541 80 559 o visita el Facebook Oscar Creo. En Mar del Plata, pesca la gran variada de altura junto a la empresa Aquafish. Comunicate al teléfono 54 223 15 4001 335 o al 54 223 15 400 813. En Facebook, Aquafish. Bueno. Buenos días amigos pescadores, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá preparando un nuevo tutorial, hoy auspiciado por la firma Payo Argentina. Siguiendo en la época de cuarentena, vamos a hacer una breve charla para mostrar unos productos de Payo que recién nos han enviado, para que todos los pescadores vayan preparando sus equipos, vayan armando sus líneas para cuando se lance la temporada de pejerrey, que esperemos que sea ya en los próximos meses, si Dios quiere, y la cuarentena lo permite. Vamos a mostrar unas boyas de Payo, tipo chupetonas, boyas hechas en poliestireno expandido. Estas boyas son tipo chupetonas y las clásicas españolas de dos colores, amarillo y rojo, o amarillo y naranja fluo. Es una boya que se ve muy muy bien, marca muy bien el pique, sobre todo al momento de cruzarse, donde uno visualiza perfectamente los dos colores. Vienen en distintos tamaños, estas son las grandes, por ejemplo, y vienen también en otros tamaños medianos, en este caso, pintadas de tres colores, amarillo limón, naranja y negro. Una boya que anda muy, muy bien en las lagunas, tanto para la pesca anclado como para la pesca al garete. Seguimos con otras boyitas de Payo que también nos enviaron, que son unas boyas que se han puesto muy muy de moda en los últimos tiempos, que son las boyas tipo topolino. Es una boyita redonda con un capilar o un palito pasante, y en la punta lleva otro pomponcito, otra boyita chiquita, digamos. Esta boya también es una boya que anda muy bien, marca muy bien el pique, porque al momento de cruzarse, exhibe en su costado el topolino que tiene atrás, o también pueden marcar el pique parándose y mostrando los dos colores.
En cuanto a estas boyas, también hay en distintos tamaños, y de distintas formas. Yo voy a mostrar algunas para no hacer muy largo el tutorial. Por ejemplo, estas boyas tipo topolino, donde ya el cuerpo de la boya, no es esférico, no es redondo, sino es un poquito más alargado. Y dentro de las topolinos clásicas vamos a mostrar también dos modelitos de distintos tamaños, unas medianitas, y vamos a mostrar otras topolinos más chicas. También siempre en dos colores, verde limón y negro, en este caso verde oscuro y negro, o como esta, naranjas y negra. El tema de los dos colores es para visualizar mejor el pique en el momento que el pejerrey nos cruza la boya. Ustedes van a estar pescando con la boya así, las van a estar viendo de espalda a la boya. En el momento que se produzca el pique, la boya va a girar y se va a desplazar hacia un costado. Entonces ahí vamos a poder apreciar el cambio de color. Lo mismo si el pejerrey sube a tomar la carnada y baja para comer, la boya va a hacer este movimiento y se va a parar. ¿Correcto? Respecto a la boya topolino, quiero hacer otra aclaración, que yo la uso no solamente como boya en las líneas de flote, sino la utilizo también en mis líneas paternoster. Por ejemplo, acá voy a mostrar una línea armada, donde tengo colocada una boya topolino, a modo de... voy a usar una boya paternoster y una boya topolino, donde pasamos, por supuesto, a la madre, por el centro de la boya. Esta es una muy linda boya para este tipo de línea, para este tipo de línea paternoster, porque según el plomito que le pongamos, la vamos a dejar cargada para que quede paradita. Si escuchan el otro tutorial que hice para la plataforma digital del pato, donde explico cómo trabaja una boya con una línea paternoster, esto va a permitir que cuando el pescadito o el pejerrey coma la hunda, si come para arriba la va a acostar, o bien la va a deslizar hacia uno o hacia otro lado. Una alternativa más para el uso de las boyas topolino, para armar una línea paternoster. Por supuesto, con los nudos corredizos, como les expliqué, para regular más arriba o más abajo, bajamos todo el conjunto del nudito para que la boya trabaje más arriba o más abajo, de acuerdo a la profundidad de la laguna. Así que bueno, otra alternativa más de las boyas Payo. Por supuesto también, la firma Payo está trabajando multifilamento, tanto para pejerrey como para río, en medidas del 12, 14, 16, 18 milímetros. Es un multifilamento muy bueno, muy dócil, de 8 hebras, y tiene muy buena flotabilidad, muy buena flotabilidad. Y como para cerrar este pequeño tutorial de la firma Payo, presentar el buzo que estoy utilizando, un buzo de micro polar, también de la firma Payo, muy abrigado, les aseguro, porque estoy con calor, muy abrigado, muy suave, y tiene la particularidad de ser anti-peeling, o sea que no forma las clásicas pelotitas que forman a veces los buzos de polar. Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado esta presentación de la firma Payo Argentina, donde podemos ver un poquito el tema de boyas multifilamento. Y como siempre, agradecer a Payo Argentina, agradecer a Revista El Pato, y decirle a todos ustedes que se suscriban a plataforma digital de la Revista El Pato, la suscripción es gratuita, y podrán compartir distintas charlas, distintos tutoriales y distintas presentaciones de distintos artículos de pesca. Así que sigamos en cuarentena, cuidémonos y esperemos que esto pronto se libere, y será hasta la próxima.